Hola, ¿qué tal, compas? Pues nada más comentar en este video que hay que aclarar varias cosas porque el día de hoy no pude estar en toda la mañana, por eso nada más subí dos videos. Pensé que iba a llegar un poquito más temprano y la verdad con tantas cosas que estuve haciendo, entre ellas pues ver cómo las gasolineras en el Estado de México cada vez están teniendo desabasto de gasolina, gente formada, haciendo colas largas. No hay especulación, no es que lo hayan provocado ellos, la especulación creo que lo están haciendo desde Pemex, el gobierno federal o el nuevo desgobierno y las empresas. Creo que la especulación viene desde ahí, no viene de la gente, no está provocando esto. Bueno, es un tema que también tenemos que abordar. Hay temas bien importantes, estoy checando y la verdad son un buen. Pues voy a ver cuál puedo hablar y pues a partir de las 10. En todo caso, compas, que por ahí Personajes México haga un en vivo, pues voy a dejarlo grabado. Tengo que hacer dos transmisiones. Una, hablar de los temas que están pasando en México, el caso del desabasto de la gasolina. Hablar sobre No, bueno, déjenme checar bien. Lo de la chica que, pues, un feminicidio más, lo de Silao, lo de la veda de agua en Valles Centrales, a ver si me lo puedo hablar, lo del Chilapa Guerrero y las pérdidas que ha dejado el desabasto de combustible. Son temas que de verdad sí me están preocupando y que he dejado ir por ahí, a ver si hablamos de Michoacán un poquito y si no, pues ya sería hasta el día de mañana o en otro video. El segundo video pues es para hablarlo de Luisito Comunica porque ya vi el video que subió y en efecto pues sabía que esto iba a ser una broma, pero hay una situación que me preocupa bastante de lo que dijo y eso se va a analizar aparte. Ahorita lo más importante es hacer la primer transmisión. Porque no podemos dejar pasar. Ah, y también de Romero Deschamps, ¿eh? Porque ah, ya se auto. Digamos que ya se puso amparo porque tiene miedo de que lo vayan a detener. Cuando pues AMLO pues no ha tenido intenciones, ¿verdad? Como siempre, pues tapando el ojo al macho y tapando a los más corruptos. Pero bueno, ya lo estaremos hablando. Ahorita estoy un poco cansado. Estoy muy cansado. Y de tantas cosas que estoy checando, digo, puta. ¿Qué nos espera? Pero bueno, en fin. Ahí les dejo esta información. Pues compita, les mando un fuerte abrazo. Cuídense y pues hasta más tarde. Saludos.